Dentro de este territorio habitaron nuestros ancestros, los changos. Mi nombre es Marta Rodríguez, presidenta de la agrupación sociocultural Chango de la comuna de Caldera. Esto nació a raíz de proteger y revitalizar la cultura de nuestro pueblo, debido a que siempre hemos estado presentes, pero nos tenían los gobiernos invisibilizados. Esto fue como un partido, como un movimiento chango, del Frente Chango, y así salimos adelante. Nosotros somos más o menos, yo creo que ya vamos, pero estamos, por jefe de familia son 929 personas conmigo, ¿ya? Detrás de las 926 personas hay un grupo familiar, así que somos mayoría. Nosotros como pescadores artesanales, recolectores, buzos, mariscadores, algueros, tenemos una conexión directa con ellos. En este territorio que ustedes ven aquí, habitaron nuestros descendientes, habitaron los changos, cazaron en este lugar, bucearon en este lugar, cazaron lobos de mar en este lugar. Y es por eso que nosotros los calderinos, los changos de la comuna de Caldera, somos herederos absolutos del territorio, con acceso a mar, a tierras. Estamos aquí en el sector de la Piedra del Indio, un lugar sumamente importante para el pueblo chango. Los que somos calderinos sabemos que, y los changos antiguos, cuando llegó el momento de trabajar en el borde costero, es como pensar lo que sucedió ahora. Estamos a un par de días después de una lluvia, el mar lleva un mes malo y los changos también tenían que tener acceso a la alimentación. No se puede mariscar, no se puede bucear, no se puede salir a pescar en bote, en este caso en su tiempo en balsa de cuero de lobo. Pero sí, el chango era sumamente inteligente. De no tener ese recurso en el borde costero, accedía un poco más a la altitud, en cierta manera, ya accedía del territorio entre medio de las quebradas, de los cerros, y buscaba estos lugares como para poder él realizar su casa, porque el chango no solamente cazaba cuero de lobo, que sea, no solamente cazaba lobo, sino que también cazaba guanaco, el puma chileno, cazaba el liebre, otro tipo de animales que eran parte importante también que de su dieta para charquear todo este tipo de trueques que después que se realizaban con los otros pueblos. Claro, porque el tema es que existía el trueque. Por ejemplo, estaban los hermanos que estaban en el valle y el otro en el media montaña. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos necesitaban de nosotros y nosotros de ellos, pues. Si los seres humanos somos así, pues. Entonces, había un intercambio. Bueno, el trueque, nosotros todavía practicamos el trueque. De hecho, acá en Caldera hay un grupo que hacemos trueque. Yo tengo esto, ya, yo tengo esto, te lo cambio, ¿te fijáis, no? O sea, todavía nosotros mantenemos vivo esa cultura. Y el trueque ancestralmente existía porque hay piedras que se han usado como altares sagrados y ahí se reunían los pueblos. O sea, se reunían, ponte tú, a mitad de camino. Para que no camines tanto tú ni no, o sea, encontrémoslo en un punto medio. Y ahí se lleva, ahí están los altares. Por ejemplo, la Piedra del Indio también era como un medio. De reunión de los otros pueblos, ¿te fijas? Y eso era importante. Pues. Por algo se aprendió, ponte tú, después se aprendió a usar el metal, el chango también ingresó el metal a su punta de flecha, qué sé yo, también.
porque aprendió, pues, los cacharros, con los de aguita, con los coyas, ¿entendido? O sea, igual hubo intercambios interculturales, pero espectaculares, pues, obvio, pues eran, eran pueblos preexistentes, eran los que estaban antes de que llegaran los colonizadores. Esto es lo que yo quería comentar, que la gran mayoría de los lugares, los sitios antropológicos que pertenecen a los distintos pueblos, y en especial al pueblo chango, han sido huaqueados, usurpados, profanados, ¿ya? Y también es importante visibilizarlo, ¿ya? No solamente mostrar la cara bonita de lo que es una cultura en el territorio, sino que también mostrar la realidad, que esa es parte importante de que la gente entienda y cree conciencia de lo que sucede con los sitios patrimoniales de nuestro pueblo. Aquí, en este lugar, todo este levantamiento de piedra o excavación de piedra, eran tumbas. Todo este lugar era de tumba donde habían changos enterrados y todo este lugar fue huaqueado. ¿Por qué? Porque tenía una particularidad bien importante, que estaba cerca de la piedra del Indio, donde existe este arte rupestre, y los huaqueros o la gente que no tiene la conciencia suficiente y no entiende de lo que se trata la cultura, veía un lugar donde estaban pintados cierto arte, en este caso sin saber ni siquiera quizás lo que era, pero lo asociaba directamente a que había sepultura alrededor, y es por eso que ellos pensaban y siguen pensando que hay flechas de por medio, hay algún tipo de ornamenta, herramienta antigua, y eso lo buscan como un lucro personal también para venderlo en distintos mercados que siguen existiendo hasta la fecha. Esta es una tumba. Este lugar era una tumba huaqueada. ¿Por qué? Porque el chango se enterraba, claro, con su artículo, con su especie, con su cuero de lobo, con huesos de guanaco, con hueso de lobo. Y se le hacía una capa de piedra, ¿ya? Como para tapar su sepultura, y sobre eso venía la arena de mar, en este caso, o aquí en el mismo territorio, en arena para tapar en cierta manera la sepultura. Aquí ya se empieza a hacer visible el arte que fue plasmado por los changos en esta piedra. Aquí tenemos una persona. Y lo más probable es que en este lugar se haya encontrado bailando en una ceremonia de ritualidad. Este es uno de los primeros dibujos, ¿ya? Y acá, aquí ya también tenemos otro tipo de arte. Se ve como una persona, ¿ya? También bailando, parada. En la misma piedra. Y ya aquí esta cara de la piedra ya tiene ya un innumerables dibujos ya de distintos reflejando y plasmando las distintas etapas, quizás lo más probable es que quizás a lo mejor al momento de cazar algún animal, cuando accedían al territorio, bajaban, compartían dentro de los cazadores y le bailaban alrededor de esta piedra, plasmando este arte. Dentro de cómo se realizaban estos dibujos, este arte rupestre, y se plasmaban las piedras, ¿ya? Lo más probable es que haya sido con algún tipo de pincel ya realizado, porque yo he visto dentro de toda esta investigación que se ha realizado, he visto en otros pueblos de más arriba del territorio, de que ellos tenían otro tipo de arte, era muy distinto, y lo manejaban con otro tipo de indumentaria, pero nunca he visto una tumba changa pinceles. Pero uno también se pone a pensar y puede decir que posiblemente ellos también hayan hecho o hayan copiado de otras culturas este tipo de pincel para poder plasmar, o simplemente lo hacían con las manos. Pero el chango tenía un dibujo bien particular. No era un experto en el arte rupestre, sino que en este tipo de piedra ellos trataban de plasmar
su vida, su ritualidad, su ancestralidad, pero de manera súper simple. Esta artesanía, ya en greda, vasija, algún tipo de vasija, de olla, de tacho, que utilizaban los changos para guardar sus especias, para comer. Y esto es greda. De greda con arcilla, quizás, algún tipo de material específico. Pero también los changos aprendieron a realizar este tipo de tazones, de platos, y aprendieron en cierta manera a construirlo, a fabricarlo. Aquí estamos en un lugar súper particular, fascinante también, dentro de la cultura del pueblo chango. Ya yo le llamo un nombre súper moderno, pero le lo llamo anfiteatro. Ya aquí estamos a una quebrada subsiguiente de la Piedra del Indio. En este lugar hubieron asentamientos también, en ese sector de allá del cerro que está al frente, el primer cerro donde está la piedra grande allá y se ve como una huella de vehículo. Ahí hay un asentamiento importante, y si ustedes ven alrededor de esa piedra, hay un pircao, ¿ya?, que marca este asentamiento en sí. Ese lugar que está allá, esas piedras que están, ese pircao y esas piedras que están allá en el rincón de la falda del cerro, además de ser profanados, fueron rayados. Gente que va a ser asado. Nosotros hemos ido como familia ya a limpiar ese lugar, a sacar lata, parrilla, hasta computadores, hasta CPU de computadores. Resguardar y siempre educando a nuestros niños y a la comunidad completa. ¿Por qué este lugar se hace tan importante para la cultura del pueblo? Porque era un lugar elegido por los changos para cazar, porque tenía este tipo de flora, de flora y de fauna. Ya, el cactus para los changos era sumamente importante. ¿Por qué? Porque se generaba un fruto de este cactus que se llama el copao, en el cual los changos accedían cuando se interiorizaban en estas casas exhaustivas hacia el guanaco, hacia el puma, hacia la liebre, hacia los distintos animales que pertenecen aquí a la cordillera, a la costa. Accedía al cactus, comía este fruto y se abastecía él con líquido y para poder seguir esta caza, como les comentaba recién. Pero también aquí hay algo súper importante manifestar y que la gente sepa. Este cactus tiene este... Bueno, todo está seco. Este cactus tiene esta particularidad, modo desarrollado como un sistema de autoabastecimiento de agua. Este modo, cuando no llueve durante 10, 20 o más años en sí, este cactus se autosustenta, ¿ya?, adquiriendo el rocío y la helada en la mañana. Y se autoabastece tomando agua de este tipo de modo desarrollado en sus partes superiores. Pero el chango eso también lo manejaba. ¿Por qué? Porque sabía que el guanaco, al no tener muchos lugares como para tomar agua aquí en este lugar donde estamos, ya venía y accedía al cactus y chupaba esto para tomar agua. El chango lo sabía. Sabía que el guanaco iba a acceder a este tipo de territorio y manejaba la información y venía en la caza del guanaco exclusivamente a este tipo de lugares. Aquí se desarrollaban varios tipos de técnicas para la caza, y este tema, bueno, o este lugar desarrollaba también en su flora y en su fauna partes fundamentales dentro de la riqueza también del chango para poder desarrollar el fuego. Aquí también tenemos
un cachito, ¿ya? Yo lo conozco como cachito, tratamos de darle el nombre más conocido dentro de aquí del territorio. Este es un arbusto, ¿ya? Que genera una tipo de rama, ya que se seca, bueno, cuando nace se verde totalmente, pero en cierta época del año esto se vuelve un madero, ya se vuelve tieso, se puede realizar fuego con esto. ¿Y qué es lo que quiero explicar yo con esto? Que en este lugar se dan muchas condiciones, una con el cactus, el acceso al guanaco para poder tomar agua, el chango sabía dentro del borde costero de en los lugares que podía acceder y también tenía acceso a este tipo de cachito, que es madero, y ellos sabían en qué época del año pierde su humedad y se vuelve una madera como para poder hacer fuego, y ellos manejaban toda esta información y por eso este lugar es tan rico en lo que es naturaleza y lo que era también abastecimiento de insumos para los pueblos, en este caso para los changos que accedían a este lugar a cazar el guanaco. Dos situaciones sumamente importantes, una por parte del agua, el guanaco, y para generar fuego por parte de los changos. Aquí estamos en Playa Rodillo, un sector bastante especial para los changos de la comuna. En este lugar es súper mágico porque hay una variedad importante de recursos marinos, bancos naturales de piure, de loco, recursos pelágicos, tanto de sargo, vieja, corvina. Esta playa ha sido súper significativa en el transcurso de la historia de la comuna, como un lugar exclusivo de pesca de los changos calderinos y también autóctonos de la zona, en el cual hay innumerables cantidades de recursos que hace muchos años atrás los changos venían a recolectar este lugar. En el horizonte ahí teníamos la isla Ramada, en el cual los changos accedían desde la costa en balsa de cuero de lobo a recolectar huevos de gaviota, que era parte importante de la dieta también de los changos antiguos. Bueno, Caldera ha cambiado mucho como era ahora, po. Como era chiquito Caldera, no habríamos más de 2.000 personas acá. Todos los conocíamos, casi todos eran familiares. Por ejemplo, no había luz, po. Lo alumbramos con vela, con lámpara de carburo, no había agua también. El tren traía agua, porque hay unos estanques ahí, y vaciaban el agua ahí, y ahí cargaban los camiones, aquí hay una toma de... Cargaban los camiones para repartir el agua a la gente en las casas. Yo tenía un tío que vendía agua en una carterola esa de vino y yo le ponía unas cadenitas ahí y con un burrito ya dando vueltas por la calle y vendía la agüita. Después ya
se fue modificando más y ya habían camiones que vendían agua. Nosotros teníamos tambores afuera de la casa y ahí lo dejaban el agua para la semana. Y se iba a buscar leña para pa cocinar. Y lo otro que ayudaba acá era que llevaban los carboncilleros a descargar carbón para la fundición que hay en Copiapó. Y la gente entonces aprovechaba y llevaba carbón de aquí para poder cocinar, si no, no existía el gas. Después empezó la parafina, cocinas a parafina y así. Pues. Bueno, aquí habían dos escuelas, me acuerdo yo, la escuela número 9 y la escuela número 10. La 9 era de hombres y la número 10 de mujeres. Estudiamos hasta sexto año preparatoria, no había más estudio acá. Y las personas que tenían los medios suficientes para ir a estudiar a Copiapó, podían, los demás los quedábamos acá nomás. Bueno, la plaza, un tiempo que no había nada. Después la junta de vecinos empezaron a poner florcitas y era muy bonita, tenía una pila grande y había un kiosco que se llamaba, donde llegaban las bandas, porque aquí había una banda de musical. Para ir a Copiapó, no había locomotora, estaba el tren en ese tiempo. El tren, después terminó el tren, no hubo más tren. Y en camiones, los camiones que venían a buscar madera acá, que traían los barcos, lo íbamos encaramado arriba de los tablones, todo allá, y llegamos a la mina y lo bajábamos todo sacudido, porque llegábamos lleno de polvo, porque era un, como le dijera yo, era una huella nueva, no era nada inventado, era pura tierra, así que toda la tierra que llevaba el camión la recibíamos nosotros que íbamos arriba. Así, antiguamente. Y auto no había nada. Claro, antiguamente aquí llegaban en barco la mercadería. Llegaban en barco. Hay unos barcos chiquititos, ¿de acuerdo? El Pilar se llamaba, el Puyehue. Eran barcos chiquititos que estaban viniendo, siempre salían cosas para comer, cosas, verduras, todas las cosas salían. Y porque no había cómo, no llegaban, como ahora vienen los transportes, los camiones, vienen camión cargado con carne, con cualquier cosa, y uno tiene para comer, pero antiguamente no era así la cosa. No era así. Y íbamos a trabajar a los muelles, por ejemplo, yo trabajaba echando el agua a las grúas, tenía como 10, 11 años, y porque las grúas eran a vapor. Llegaba un barco cada un mes así a dejar el carbón que movía todo Chile, el ferrocarril. Aquí lo encontramos en la famosa Playa Brava. Antiguamente se llamaba la Playa Brava por los tumbos que salían acá. Aquí habían unos cerros que llegaron como 100 metros de allá de entrar a la playa para acá. Pues no venimos por la playa, venimos por arriba del cerro, no, para mirar las corvinas. Pero las corvinas las miramos, el estanque, el agua que está por allá por el lado sur. De allá lo poníamos a mirar para acá las corvinas nosotros, cuando sacaban la cola. De eso se trataba, porque estábamos arriba del cerro. Entonces cuando sacaba la cola, el pescado, claro, que la acaba de enterrar en la arena, sacando un chanchito que teníamos en la playa. Y uno salía corriendo para allá y cuando llegaba allá, tiraba el palo. Ya. Claro que a la especie le podía pegar así de ancho nomás, porque era como jugando. Era todo, no había ningún secreto, había que tener buena vista nomás y bueno el pulso. Era todo lo que se necesitaba en esos años. Ahora no, pues. Después aparecieron las redes, y aprendieron a arrasar con redes para tierra. Hasta nosotros teníamos eso. Un tal que se llama chinchorro. El chinchorro. Estoy hablando como 60, 65 años por lo menos atrás.
y después se perdió todo eso. Bueno, con mi papá nosotros comenzamos, estábamos niños chicos, y lo llevó a pescar, él a nosotros. Para nosotros es una dicha, porque nos criamos todos igual, vivimos a una cuadra a la playa y toda una vida viendo a mi papá, a mis hermanos trabajar en la mar. Es una dicha. Era un buen pescador, un viejo que, como se le llama hoy en día, un lobo de mar, que toda su vida nació en la orilla de la playa. Y es hijo ilustre igual de acá de Caldera, mi papá. Y ya lleva como 2 años ya de fallecido mi viejo. Y tiene una calle igual al nombre de él, que es de las poblaciones nuevas, se llama Juan Ahumada Montedioca la calle. Igual tiene, le hicieron un homenaje igual a él. Así que lo dejó harto legado al viejo. Empezó en el muelle. Su vida fue bien triste, murieron sus padres jóvenes y se dedicó a la pesca. Es lo único que había, bueno, acá en Caldera, que lo único que se vive es de la pesca, ¿no? Y él se dedicó justamente a la pesca. Ser pescador significa ser prácticamente hombres completos. José, yo, mi marido es buzo. ¿Ya? Mi hijo es buzo igual. Son buzos, ellos son buzos mariscadores. Por mí, donde me preguntan qué soy tú, no, pescador. Es como un orgullo de ser pescador. Y no es nada de malo y al último es un trabajo honrado. Por ejemplo, ser pescador cerquero. Tú tienes que saber pescar una aguja, saber cómo remendar un hoyo, saber para dónde va la micro en una tela. Para eso tenés que aprender a remendar. Después viene la red de envalle. Viene pescando la cojinoa en ese arte, viene pescando el dorado, se viene pescando otra variedad de pescado. Después viene el arte de cordeles, que viene el bacalao. El bacalao también viene en puros cordeles y viene en materiales de... Y viene otra vocación de pescador. Yo pasé por todas esas partes. Fui a la albacora, anduve en el bacalao, anduve en los congrios, en el cerco. Yo a los 14 años dejé de estudiar y me dediqué a la pesca con él, justamente con él. Trabajé harto tiempo con él, aprendí harto de él. Él es el que me enseñó lo que hoy en día ya después supe salir a trabajar con otras embarcaciones. Mi papá nos contaba que su papá igual trabajó en la mar, iba a los Toyos, a Bahía Inglesa, a Loreto. Con eso él se crió, con el asunto de mi abuelo. Y él siguió sus raíces, porque igual a nosotros nos llevaba a Loreto, nos llevaba a cazar Toyos, mi papá. Íbamos los 8 hermanos, íbamos todos para allá, para Loreto. Cruzamos la gruta, todo eso para atrás, que nosotros lo... Era muy lejos para nosotros, pero nosotros ahí lo apañamos, mi papá lo acompañamos. O si no, a tirar la red ahí a las lisas, igual ahí a Loreto. Igual ahí es bonita esa pesca porque los niños pescan cojinoa, les sale sus congrios y ahí les venden al público. Vienen y le venden al público fresco. Todos los días en el muelle se los venden los niños. Embarcación que llega con pescado a la red, llegan y a entregar a puerto o le entregan a los comerciantes mismos que hay, a los pulpos que están ahí en el muelle. Que uno de ellos soy yo. Echando de patarrajano, decían nosotros, porque igual andábamos a pies pelados, cholitos, parecíamos chungungos, decíamos nosotros ahí en la playa, así que pasábamos metidos nomás nosotros ahí en la playa. Nos dimos cuenta que teníamos otras personas que estaban antes que nosotros, y hartas concheridas de lapa, porque las caletas se veía eso, que ellos vivían también ahí donde nosotros atracábamos. Sí, porque nuestro pueblo, pues, los changos.
nuestra sangre, nuestra gente de toda una vida. Mi papá lo enseñó a cazar la albacora, a mí, a mi hermano, a todos. Mi papá, el mejor albacorero de acá de la zona de la tercera región, el mejor arponero. Este año lo salimos, pescamos dos con mi hermano, pillamos dos y pillamos las dos. Y eso fue el legado que lo dejó mi papá. Bueno, yo igual soy pescadora, igual buceo y también soy pescadora artesanal. O sea, tengo 64 años de edad, entonces mi vida se ha volcado en el mar, independiente. Yo igual estudié en la universidad, igual tengo conocimiento de causa lo que hablo, pero yo siempre la cultura mía la llevo en la sangre, o sea, por mi abuelo. Somos pueblos del mar, hijos del mar, y eso tienen que tenerlo claro. Por eso nosotros queremos proteger para pan para hoy, hambre para mañana, no queremos eso. Por eso que los pescadores estamos más vivos que nunca, y lo vuelvo a decir, tenemos que luchar por eso y que las leyes y los industriales no los pongan la pata arriba, porque eso es lo que los quieren hacer. Los quieren hacer desaparecer, porque nosotros somos la piedra de tope que tienen ellos para no invadir la milla. La ley de pesca no contempla sus aspectos sociales, nada con respecto a la seguridad social de los pescadores artesanales. Tenemos muchos pescadores artesanales que están falleciendo en el más completo anonimato, con distintos tipos de enfermedades que, en cierta manera, el mismo sistema ha dejado en el olvido a los pescadores artesanales de la comuna de Caldera y también a nivel nacional. Pescadores que desarrollaron una actividad durante 50, 60 años, pero en estos momentos los tenemos enfermos. Entregaron una historia de trabajo hacia el país, 40, 50, 60 años, donde Serna Pesca le entregó un recurso con distintos tipos de especies, que se llama RPA. Yo tengo mi permiso de Serna Pesca, yo la saqué en el año 90. Tengo para pescar todas mis especies, yo las tengo ahí, en mi registro. Pero el problema es el siguiente, que yo no puedo tener una embarcación, porque el registro mío no me sirve para yo levantarme. Los que tienen nomás. Pero todos pescadores, todos mis hermanos, todos tienen el registro pesquero y tienen para pescar todas sus capturas. Pero ellos no pueden comprar una embarcación porque el registro que nosotros tenemos no lo sirve para la embarcación. Tiene que tener la embarcación su registro. Entonces, ¿cómo vamos a surgir? Nosotros llegamos hasta pescador nomás. Ese RPA se le entregó a los pescadores artesanales, se les detalló cada uno de los recursos que ellos tenían que capturar. Pero de un tiempo a la fecha hubo una actualización del sistema y los mismos pescadores artesanales son personas adultas, son personas de edad, son personas vulnerables, que no tienen acceso a la tecnología. El sistema se autocorrigió completo y todos estos pescadores artesanales perdieron todos esos recursos que por año y por derecho, por ser chango, tenían en su registro pesquero artesanal. Tengo que trabajar yo, pero para otras personas, no para surgir yo como persona. Es como para darle a otra persona lo que... Y el sistema ahora que todos llegan a una embarcación de 12 metros. Pero la embarcación de 12 metros a nosotros también nos complica como pescadores artesanales, porque el último es la orilla dentro de la anchoa, y dentro de la anchoa viene el jurel, la corvina, la cojinoa, el dorado, viene todo ese pescado dentro de la milla. Pero ellos lo que hicieron comprando una embarcación menos de 12. Y ahora esa embarcación de menos de 12 hacen como 80, 90 toneladas. Uno de los aspectos también que contempla la ley de pesca es que los pescadores artesanales, para poder traspasar sus recursos a una embarcación y ellos desarrollar esa actividad en una embarcación, no pueden hacer ese traspaso. ¿Por qué? Porque aparte de tener su RPA con recursos establecidos, también al tener una embarcación, también la embarcación tiene que tener esos recursos, pero no es factible traspasar los recursos que yo tengo como pescador artesanal a una embarcación porque la ley no me lo permite. Y al final, ¿qué es lo que sucede acá? Se genera un negocio, ¿ya? Para algunos, porque esos permisos
y esos recursos que tiene la embarcación, ahora hoy en día se están vendiendo una millonada de dinero que no es posible adquirir para ningún tipo de pescador artesanal. ¿Qué es lo que sería lo más justo? Que yo como pescador artesanal pudiera traspasar mis recursos a un bote de manera lineal, sin que haya trabas como lo contempla la ley de pesca. Al último nadie va, pescadores ya están quedando pocos. Si yo vengo en Iquique, ya no hay pescadores. En Iquique he estado en San Antonio, en Guasco, en Bartas Caleta, y se están acabando los pescadores hoy en día. Ya pescadores viejos ya no hay. Que nosotros protegemos la milla porque se nos meten a la milla y a la milla nos depredan todo, porque con redes de arrastre. Antes, nosotros aquí en Caldera, todos los pescadores, los viejos lobos marinos, siguen practicando la pesca y la caza de albacora al palo, pero ahora con las redes, ¿qué es lo que hacen? Tiran una red, es lo mismo que una red de cerco de arrastre, sacan una cantidad estratosférica de albacora. La temporada antes duraba 6 meses, ahora dura ese 1 mes y no hay, porque llegan de otros lados a cazarnos aquí y aquí nos arrasan con todo, pero son industriales, dicen que son semi-industriales, falso, industriales, porque lo hacen con redes. Y te pescan todo en la orilla, así que al último, a nosotros como pescadores artesanales también nos estamos perjudicando. A una persona que sale al palo, vamos una o dos albacoritas, ahí no hay daño, porque no se está depredando. Yo no encuentro razón de que no sé en qué iba a quedar esto. Al último vamos a estar como en otras partes, que se está acabando todo. El pueblo chango ha estado siempre, y más vivo que nunca, porque ahora luchando por la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque los industriales nos quieren hacer desaparecer como pescadores artesanales, orilleros, recolectores, buzos y mariscadores, pescadores y cazadores, nos quieren sacar de la orilla del borde costero porque solamente quieren llegar a la industria para procesar harina de pescado y no vamos a tener consumo humano. El pescado no es para consumo humano, por eso nos quieren hacer desaparecer. Solamente pura industria, y nosotros no nos alimentamos de polvo de harina de pescado, ese es el problema. Hay una vulnerabilidad tremenda dentro del sector pesquero artesanal de la comuna de Caldera y del país, y es por eso que necesitamos cambiar la legislación actual. Y esperando que ojalá Dios quiera nos salgan otras leyes, que otras leyes a lo mejor lo va a complicar a todos nosotros, como los viejos que vienen detrás, los cabros jóvenes que no quieren salir pescador. Lo que yo pienso que se está exterminando el pescador, somos los últimos casi pescadores, porque prácticamente toda la industria y la grande empresa minera le van a ofrecer mejor sueldo al pescador y se va a ir para allá. Y se va a sacar de la espina el zapato que tiene en estos momentos. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados en el borde costero. Por eso que no nos quieren entregar lo que realmente nosotros queremos proteger. No les conviene, porque hay las 7 familias. Por eso, fuera la ley Nogueira, la vamos a sacar. Tienen que derogar esa ley e ingresar un proyecto de ley que lo saquen. Estamos en el sector de Las Lisas, ubicado directamente en el sector de los petroglifos, ya un lugar sumamente importante para el pueblo chango, que marca en sí la cultura que se plasmó en este lugar, ya con los petroglifos, incisiones de forma abrasiva en piedra y también en forma percutiva, de percusión, donde los changos que habitaron este territorio iban plasmando en la piedra la ritualidad, la caza de distintos tipos de especies y recursos que existían en este lugar, que a continuación se los vamos a mostrar. ¿Por qué petroglifo? Porque el petroglifo es una incisión en piedra, ya que marca, ya como ustedes ven acá, en este caso un atún, un
Este es un atún. Un atún que los changos plasmaron en este lugar en forma abrasiva, como les comenté, ya de manera. Lo más probable es que debe haber sido de esta manera, con algún tipo de herramienta, ya que ellos fueron desarrollando dentro de la cultura en sí, que fueron practicando en el transcurso de la historia del pueblo, y que empezaron a plasmar en este tipo de piedra, de arenisca, que tenía una dureza bastante distinta a lo que eran otro tipo de roca, porque se podía, en forma racía, generar este tipo de petroglifo para visibilizar el lugar relevante que tenía este sector de las Lisas. Aquí también, lugares que los changos iban definiendo en las mismas piedras, y también esto marca como antecedente importante dentro de la comuna y dentro de lo patrimonial que tiene este sector. Aquí pasaban los petroglifos, ¿ya? Por malas decisiones de ciertas autoridades del territorio, se tomaron determinaciones que hicieron pedazos, dinamitaron los petroglifos que nacen desde la orilla del mar y se trasladan hasta el interior de la quebrada, pero en este lugar fueron malas decisiones de autoridades que aceptaron y no decidieron, por último, pegarse una vuelta por atrás de las piedras y resguardar este lugar como tenía que haber sido. Aquí pasó la huella y destrozaron todo esto. Y aquí vamos caminando, accediendo desde el nacimiento de los petroglifos al interior de la quebrada, como se le podría decir, al lugar donde están los otros petroglifos. Estos petroglifos son 147, alrededor de 147 dibujos, ya como les comenté recién, en forma abrasiva, en piedra, que marcan la cultura del territorio y habitantes del pueblo chango que desarrollaron su cultura en este lugar. En numerosos conchales, también usurpaciones de tumbas, de sepulturas, que también visiblemente, como ustedes ven ahí, esta es una de las tumbas que se profanaron en este lugar, pero aquí yo creo que se habrán profanado cerca de 50 tumbas. En este lugar, ustedes, si se dan cuenta, aquí también empieza un afloramiento de petroglifo, de anchoveta, de sardina, donde los changos generaban este registro, ¿ya? Y le daban una importancia relevante al sector, como sector de ritualidad, de ceremonia, de asentamiento, donde ellos desarrollaban su cultura, habitaban con su familia, generaban la caza de los distintos lobos de mar. Este petroglifo es un pez espada. Ya son petroglifos que marcan los distintos recursos en que los changos se desarrollaban en el lugar. Hay peje perro, hay palometas, hay delfines, hay ballenas, hay lobos de mar, balsas de cuero de lobo, registradas en este lugar. Durante muchos años que hemos tratado de resguardar este lugar, hemos sido precursores para la protección de este sector de los petroglifos de las Lisas como patrimonio del pueblo chango de aquí del territorio. Este es un tipo de palometa o atún por la forma, o anchoveta o sardina española. La sardina española parada, así, si uno la pone así, tiene la forma de este petroglifo y fue plasmado aquí en este lugar. Aquí tenemos el tazón donde el pueblo chango generaba sus ceremonias, sus rituales. Tenemos un tazón que está lleno de petroglifos, si ustedes pueden observar. Todavía está como en la memoria de cómo generaron este tazón de esta manera, porque se ve que las piedras igual están fragmentadas. Hay trabajo de por medio que hicieron los changos antiguos en este lugar, que lo más probable que haya sido un fogón ceremonial, donde en algún momento con el manejo de la ritualidad en sí, podían a lo mejor cocinar algo, atravesando algún tipo de travesaño acá
de algún tipo de material metalúrgico, ¿ya? Y que ellos tuvieron, los changos tuvieron acceso a la metalúrgica, ¿ya? Pero con la conexión que hubo con los otros pueblos originarios, en este caso con los diaguitas, ya en este trueque de este lugar que existía con los otros pueblos de más al interior, el chango en sí, en este preciso lugar, construía sus balsas de cueros de lobo, porque aquí tenemos un lugar sumamente especial. Tenemos una lobera que está cerca de 6, 7 kilómetros, 5 kilómetros al suroeste. Tenemos una aguada que está cruzando la carretera y se marca como un triángulo específico en dirección a este tazón, a este lugar ceremonial, ancestral de la cultura del pueblo chango. Ustedes, si pueden ver, también hay petroglifo en este lugar, pero también está la marca del humano destrozador, rayando, colocando amor, te amo, no sé cuánto, y que por el mismo hecho de no conocer la importancia y la relevancia que tiene este tazón y estos petroglifos aquí en el sector de las Lisas. El tazón, yo, para mí, mi teoría es que el tazón primero se generó, lo generaron los changos, ya lo realizaron, fueron bailando alrededor, generando su ritualidad, su ceremonia, y durante el tiempo se fueron plasmando los distintos tipos de animales, de recursos que ellos iban realizando y recolectando y cazando con estas balsas de cuero de lobo aquí en el sector de las Lisas. Pero el tazón fue lo primero que se formó. La tunina estaba dentro de la dieta importante de los changos aquí del territorio. La tunina, el lobo de mar, el peje perro, la palometa, todos estos tipos de recursos que los changos que vivían acá tenían acceso, fueron plasmándolo en este tipo de piedra. Y aquí tenemos ya un deterioro importante, no de forma natural, sino que ocasionado por el hombre. El año 2015 se hizo una denuncia en patrimonio, ya por usurpación de sitio arqueológico de este lugar en específico, donde vinieron personas inescrupulosas con barreta en mano a hacer tira, meter la barreta aquí entre medio y tratar de sacar estos petroglifos, pero a solamente llevárselo como trofeo para la casa y quizás en su momento comercializarlo. Y aquí también tenemos otro tipo de petroglifo. Ahí hay claramente en esa de arriba una ballena o un delfín, ya un cetáceo, ya un mamífero, que los changos plasmaron en esta roca para visibilizarlo en su ceremonia. Aquí tenemos otros petroglifos, ya tenemos una ballena que si ustedes lo visibilizan se torna maravillosa, ya plasmada en la piedra. Tenemos lenguado y tenemos esta ballena, este cetáceo que los changos dejaron por la forma. Lo más probable que haya sido un pez espada, ya de distintas perspectivas, pero aquí tenemos también el daño que han generado las personas pintando, marcando o sobremarcando algo que ya está escrito en cierta manera dentro de la historia del pueblo. ¿Cuál es el sueño de mío como chango en especial y también como representante de la agrupación? Es que este lugar se preserve de la mejor manera, pero aquí tenemos que luchar todos juntos, autoridades, nuestro pueblo, nuestra agrupación, que hace muchos años ya lleva luchando para que este lugar se preserve. Y esta protección de acá de los petroglifos es necesaria en las Lisas, porque se están robando las piedras, las quiebran. Aquí han hecho tiras, han sacado. Ahí ese cementerio era un cementerio de los indios, a veces lo saquearon, lo dieron vuelta, porque aquí con esas cosas hacían negocio. Yo me imaginaba en su momento, he conversado con algunas autoridades, de poder cercar este lugar, definir bien a dónde están establecidos cada uno de los petroglifos, porque no solamente esto termina acá.
mar, para que nos protejan. Mama Joya, vengo a entregarte esta ofrenda para que este territorio sea cuidado, bendecido, para que sea conocido y también resguardado de toda la depredación. ¡Jayaya, jayaya, jayaya! A ustedes para su, por su trabajo, por su labor que realizan día a día, a perseverar con su cultura, les enviamos nuestro apoyo, nuestro cariño a la hermana Marta, al hermano José Miguel, desde aquí, desde el corazón del río Elqui. Saludos, jayaya, jayaya. Cuitripanto a los lamienes del pueblo Chango, de Marité Pérez, del pueblo Huilliche, de Chiloé. Le mando un afectuoso cariño por cumplir un año más y eso, para todos ustedes. Mi nombre es Margarita Bugueño, yo soy viejita y quiero enviarles todo mi apoyo. ¡Jayaya! Quiero enviar un cariñoso saludo a todo el pueblo Chango y a las personas que han hecho posible que hoy día sea un pueblo reconocido. Mis felicitaciones. El Parlamento de Mujeres Indígenas y Pueblo Originario de la Madre Tierra entrega sus felicitaciones en un año más de su reconocimiento. Yo realce al pueblo Chango por lograr su anhelado reconocimiento y gratitud para él.